la zona naval. Distinguidas autoridades civiles y militares que le acompañan en el presidium. Señores almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, damas y caballeros, el principal motivo que nos reúne esta mañana es el gusto de compartir con ustedes los festejos del Día de la Armada de México. Los siglos y la historia han dejado constancia de la forma en que la Armada Nacional ha servido a la patria. Durante el siglo XIX, el 23 de noviembre de 1825, fuerzas navales mexicanas, bajo las órdenes del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, vencen en San Juan de Ulúa al último bastión de la dominación española, marcando con hechos de armas victoriosos un triunfo trascendental en la historia de nuestra Marina. En la historia de México es poco conocido que en esos difíciles años los españoles intentaban apoderarse nuevamente del territorio nacional, ya que se negaban a reconocer la independencia de México. Esta acción, llevada a cabo por los marinos mexicanos el 23 de noviembre de 1825, consolidó a México como nación libre, independiente y soberana. Con esta lección de orgullo, coraje y dignidad, la Armada empezó a escribir uno de los capítulos más gloriosos de la historia nacional. Ese 23 de noviembre, los españoles vencidos dieron la vela con destino a La Habana y, según lo convenido, la bandera española fue arreada en el castillo de San Juan de Ulúa con todos los honores de ordenanza. Y a las 11 de la mañana de ese mismo día, hace 187 años, se izó por primera vez el pabellón nacional con una triple salva de 21 cañonazos. Fecha memorable y momento glorioso que ha dado lugar para que los mexicanos lo conmemoremos como el Día de la Armada de México. El decreto presidencial, publicado el 21 de noviembre de 1991, se declaró el 23 de noviembre de cada año como el Día de la Armada de México, por ser partícipe fundamental en la construcción de nuestra nación, recordándose esta página gloriosa en el devenir histórico de nuestra patria. Hoy, 23 de noviembre, recordemos que la Marina de Guerra ha forjado día a día durante 187 años, a través del cumplimiento de su deber, el nombre con que la patria y sus leyes la han reconocido y distinguido: Armada de México.